Ram, este tipo está vomitado todo el B8, bro. Oye, vomitado no, bro, yo que me metí un buche de menta con licor de coco en los 15 y me cagaba mal cantidad. Oye, le suave, oye, baja suave, viejo. Oye, suave, oye, las pastillas frescas, oye. Baja suave, cuidado, oye, los puercos. Y más voy a hacer, ño, que susto, porque te veo un puerco de eso, bro, ño. A compadre, que es. Alabado, la pura no fue a pinchar hoy. Pase para acá, bajito, no dan bulla. ¿Te he echado un paso de pan? ¿Es de hoy? Sí, es de hoy, da un pedazo. ¡Suelten el pan! A ver, ¿ustedes no van a comer? ¡Suelten ese pan! Pototico, ¿cómo tú estás, mijito? Oye, estás perdido, mijo. Oye, que este Yasmani a mí me tiene la vida, chuñobul. Yo voy a ver dónde tú te metiste toda la noche con el carro de tu padre que se tuvo que ir hoy en guagua para el trabajo. Pototico, mijo, ¿tú eres así con tus padres? No te pongas así, mami. Seguro he cogido botella. Con una botella te voy a dar yo a ti para que te siga siendo bobo. ¡Ey, mis campeones! ¿Qué vuelta? La mañana entera en la parada esta y al final no pude ir a trabajar. Está que aquí no hay quien coja una guagua. La comida. ¿Y este quién es? Apuro, si Pototo, el hijo de Rebeca, la 19. El hijo del mudo. ¿La de la foto? Sí. ¿La de los 15? Ajá. Y hablando de 15, anoche se fueron para unos 15 y regresaron hoy a las 12 del día. ¿Para unos 15? ¿Y cuadraron alguna jevita? ¡A Mauri! Su madre tiene mucha razón. La próxima vez me dicen y yo los llevo. Lo único que me tienen que pagar es caña por cabeza. Ah, pero ¿tú te piensas que la bala camina con lubricante? El tanque llenado nada más cuesta una estilla. ¡Ay, por ahí viene Panchuki! ¡Abre la ventana, que esto no frena! ¡Oye, la ventana, coño! ¡Yo! Surdo, mijito, mira a ver ahí, hazme el favor. Que está vieja y ciega ya. Ahorita tú verás que será como un gato. Es para ti, de la escuela de las manos. Dicen que la boba se rompió. Se van en tren. Roger mío, vamos a echar una carrera, el último la vez se formó. ¡Tum! ¡Esto no dobla! ¡Oye, oye, cojón! ¡Ay, se me arriba! Oye, pero ¿me pueden explicar en qué andan ustedes, muchachos? Con esa corredera, así mismo arrollan un viejo. ¡No, acere, qué fula! ¡Mira la hora que es, se piró el tren! Mi mamá me va a volver a castigar. Chama, no te pongas así. Vámonos en el almendrón, que vuela. Yo le hago un puente y lo sé arrancar. ¿Verdad? ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Mano para arriba! ¡Oye, rojo, rojo! ¡Oye, no suba las manos, viejo! ¡Oye, que lo está manejando! ¡Oye, rojo, ya que tú eres un monstruo, compadre! ¡Oye, no. Monstruo eres tú, viejo! ¡No! Luego del accidente, a Pototo lo llevaron a la enfermería debido a que se había partido un brazo y su médico de cabecera recomendó hacerle un tacto. ¿Un tanto? ¿Estás loco, chico? Oye, corta, no, corta, oye, corta. Yo no entro en eso, brother, no, olvídate de eso. Compadre, no yo te tengo vida con yo. La película y todo eso, pero no, 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 yo soy hombre, yo no entro ya, en compadre, eso. Ah, compadre, ¿qué hombre qué? ¿Tú viste la película Los Vaqueros, bro? Los vaqueros son los vaqueros, yo soy Pototo. Interrumpimos esta programación para dar un informe de última hora. El joven actor cubano Alberto Potter se acaba de retirar de los estudios del Pichi Film. Para ampliar esta noticia, vamos con nuestro reportero de farándula, Antonio Les Cortés. ¡Qué bolera, mi gente! Aquí estoy, reportando para Pichi News. ¿Quién? El reportero maravilloso, Antonio Les Cortés. Que te traigo la última, que nadie te vaya a confundir, porque siempre la gente habla por ahí y te quieren trocar. ¡No te dejes trocar! Ya tengo la última de Pototo. Pototo está en candela. Abandonó Pichi Films. Y eso es tremenda talla que a nadie le conviene. Sobre todo, hay una conversación grande entre el director de Pichi Films, Alejandro González, que se encuentra en conversaciones buenas a tallas con los abogados de Pototo. Pototo abandonó. No se sabe por qué. No se sabe si va a regresar o no. Bueno, si es un tremendo problema para él, para mí no. Porque yo, ¿qué? Yo
reportar arriba de las noticias. Estoy reportando para Pichi News. ¡A toma! ¡Desortes! Gracias, Antonio. Bueno, ha sido todo por hoy. Los mantendremos informados. Reportó para ustedes Emiliano Sánchez. Escena 7. Dale, viejo. Okay. ¡Acción! ¿Eh? ¿Qué? Ok. ¡Gente! Eso. Los estudios. Ese. ¡Apúntate todo! ¡Vas mandado, hijo! Dale, afloja. De nuevo, pero afloja. Va, va.